Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película de Griezmann. Es la última película escrita y dirigida por los hermanos Russo. Es una película original de Netflix. Es una película que está protagonizada por Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans. ¿Qué decir de esta película? Esta película me gustó porque cumple con su objetivo de que te pases un rato agradable mirando una película de acción. Y una buena película, pero tiene cosas que para mi forma de ver estuvieron muy mal y que fueron cosas que realmente se pudieron haber mejorado mucho en cuanto a esta película. Creo que son películas que realmente lastran la película para abajo y no la dejan ser lo grandiosa película que esta película pudo haber sido. Esta película pudo haber sido maravillosa, pero esos aspectos fueron los que lastraron la película para abajo. Empezando las valoraciones de la película, voy a empezar por los aspectos que realmente creo yo que lastraron la película para abajo. Primer aspecto, el guión. El guión a mí no me gustó absolutamente nada. ¿Por qué? Les explico. El típico guión de todas las películas de acción. Tiene todos los clichés, los tópicos de las películas de acción y de espía. No tiene ninguna cosa que yo pueda decir que resalte, algún giro argumental, algo nuevo, algo que los diga, pucha, esta película realmente tiene un guión bueno que me sorprendió, un guión inteligente. No, para nada. El típico guión de todas las películas de acción y de todas las películas de espía, no tiene nada así que yo diga, oye, esta película tiene un guión muy bueno. No, para nada. Tiene todos los tópicos. De hecho, yo en muchas oportunidades iba adivinando lo que iba pasando. Y eso a mí en lo personal no me gustó. Otra cosa que no me gustó del guión, que pasan muchas cosas que las hemos visto en muchas películas y realmente a mí eso en lo personal no me gustó. Es un guión convencional. Si esta película hubiera tenido un mejor guión, un guión más inteligente, un guión con mejores diálogos, un guión que los sorprendiera con un giro argumental interesante, yo te hubiera dicho, claro, si realmente esta película me hubiera gustado por ese aspecto, pero no. El guión es una de las cosas que lastra la película. Otra cosa que lastra la película para abajo, los guiones. O sea, perdón. Los villanos. Esta película comete el mismo error que cometen todas las películas. No dan los buenos villanos. Los villanos son malísimos. Son planísimos. Las motivaciones de los villanos y todo no me gustó absolutamente nada. Eso va por el guión también, ¿eh? Que los villanos no están bien escritos. Los actores no lo hacen bien. Los actores no interpretan bien. Los actores lo hacen. Son villanos muy planísimos. Son los típicos villanos que hemos visto en todas las películas. Villanos, las típicas motivaciones de los villanos. A mí los villanos no me gustaron. No están bien escritos, no están bien actuados y no me gustaron los villanos. Son malísimos, los villanos son malísimos. El personaje de Chris Evans es espantoso. Malísimo, planísimo. Cómo actúa, cómo se desenvuelve, las motivaciones y todo, no me gustó. Hemos visto un millón de películas con los mismos villanos calcados y realmente a mí en lo personal no me gustó. Yo no entiendo cómo los hermanos rusos se pudieron caer en cosas tan básicas como el guión y los villanos. Si en las Marvel los hermanos rusos los dieron villanos maravillosos y cómo se vinieron a caer en eso, es lo principal. Entregar los buenos villanos. Los villanos apestan. Otra cosa, las malas actuaciones. Esta película tiene malas actuaciones por todos lados. Hay esto, en las actuaciones es un 50 y 50. 50% bueno y 50% malo. Vamos a empezar por los 50% malos. Los villanos. Oh, los villanos son malísimos. El jefe, que es como el jefe de todo el actor afroamericano ese. Malísimo, planísimo, no me gustó cómo actuó, sus motivaciones, cómo el actor hizo el villano, cómo lo interpretó. Malísimo. El personaje de Chris Evans, malísimo, Chris Evans, cómo actúa.
Yo no entiendo por qué este actor actúa tan mal en algunas películas. En estas películas es odioso, espantoso, muy malo como actúa, no me gustó su actuación. Planísimo, y como villano lo hizo muy mal, no me gustó. Intentaba ser un villano más con tintes de comedia y no le salió. A veces era malvado, a veces les ponía comedia, los gestos, la manera de actuar, cómo se desenvolvía. No me gustó, no me gustó. Es odioso, los villanos son malísimos en esta película. No, los villanos no me gustaron, no me gustaron los villanos. Los dos villanos de la película, malísimos. Los que sí están bien, el personaje de Ryan Gosling y Ana de Armas. Ellos sí están bien, ellos sí tienen un carisma, ellos actúan bien, se llevan el peso dramático de la película, ellos dos sí lo hacen bien. Billy Bob Thornton también interpreta bien y lo hace bien. El papel de la niña sí actúa muy bien, pero los villanos y los demás actores, malísimas las actuaciones. Realmente a mí creo que parte de las actuaciones, los villanos y el guión, que es un guión muy convencional, que es un guión que tú vas adivinando, es un guión muy fácil y un guión que realmente no tiene sorpresa, porque cuando tú vas adivinando las películas, eso quiere decir que el guión está muy malo. Son cosas que lastraron la película para abajo. Lo que sí está bien en esta película es la producción cinematográfica. En eso la película es maravillosa. O sea, todo lo que tenga que ver con fotografía, iluminación, efectos especiales, puesta en escena, la edición de la película, el montaje, los decorados, el vestuario, todo eso está muy bien. Como el director, los hermanos rusos, eso sí, como filmaron la película, colocaron los planos, las secuencias, los planos secuencias, cómo filmaron la película, cómo está rodada la película, buenísimo. Las secuencias de acción son maravillosas, las secuencias de acción. En eso sí, la película es espectacular. Y los da secuencias de acción muy buenas. Y en eso sí, la película está muy bien. En las secuencias de acción. Por momentos, no voy a hacer spoiler, pero hay una escena de un tiroteo en la calle que por momentos te da la nostalgia del Soldado del Invierno. Porque es muy Soldado del Invierno esa escena. Es maravillosa. En secuencias de acción está muy bien. La fotografía, la iluminación, todo eso está muy bien. El uso de los drones para filmar la película, muy bueno, muy bueno. Como les digo, la puesta en escena, el arte de la película, todo eso está muy bien, muy bien. La música también está muy bien, cómo acompaña el soundtrack y la banda sonora está muy bien. También la secuencia de acción, la música está muy bien. En eso la película está muy bien. En eso sí está muy bien la película. Los hermanos rusos, como directores y escritores, 50 y 50. Para filmar la secuencia, para grabar la película y las secuencias de acción y la producción cinematográfica, de 10, maravilloso. Pero en lo que se cayeron los hermanos rusos, en el guión, ahí se cayeron profundamente, y se cayeron profundamente en la dirección de los actores. Ahí se cayeron totalmente, porque como dirigieron a los villanos, muy mal, muy mal. Los villanos son lo peor de la película, con el guión, son lo peor. Y las actuaciones, la actuación de Chris Evans, oh, el villano es insufrible, malísimo como actúa. Pero sí, es una película que cumple con el objetivo de entretener. Las secuencias de acción y los dúos de protagonistas, Ana de Armas y Ryan Gosling, lo hacen tan bien que tú te pasas un rato agradable mirando una buena película de acción, una película de acción trepidante que está muy, muy bien rodada. Pues bien, si les gustó este review, pulgares para arriba, hay un botón ahí para suscribirse y los vemos en el siguiente video. Chao, que les vaya bien.